pregunta es la siguiente. ¿Qué te hace hablarle a las cosas? Hay situaciones que te obligan a hablarle a las cosas, a las cosas inanimadas. ¿Qué tú le hablas? A la tarjeta de crédito, tú la tienes en la mano y le dices, ¿por qué me fallaste? Te la comiste otra ¿Tú vez. ¿Tú crees que yo me merezco que tú me hagas eso? Que los días de pago yo te introduzca y tú te niegas a funcionar. ¿Desde dónde porque vengo? Las cosas se esmeran por día. Sí. Las cosas tienen su día que se esmeran. Anoche yo le hablé a la nevera anoche. A la nevera. Okay. Una carne, una pechuga y no te enfrían. Dije, tú te la luz. Precisamente. Yo nunca dejo nada y la pechuga se dañó. Tú sabes, Manolo, que eso tiene un antes. Ajá. Lo que te provoca el que tú le hable a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tú estás peleada con tu pareja, que tú no quieres dirigirle la palabra a esa persona, tú usas objetos inanimados en voz alta para que él o ella entienda que eso es lo que tú quieres en ese momento sacar de tu cuerpo. Cualquier cosa, por ejemplo, el plato de comida. Porque entonces, después que yo te preparé a ti, tú te vas a quedar ahí y tú no te lo vas a comer, porque encima de eso, de que yo pase 2 horas en la cocina, él se va a quedar al plato, que no tiene nada que ver. Es verdad, al pote de la nevera uno le habla vacío. Oh, ¿y qué tú no te sientes triste y solo? Vacío. Porque vacío, ¿no? Porque como no piensan en ti aquí, aquí no piensan. Nada más te lleno yo. Aquí nada más te lleno yo, tú estás consciente. Y no piensan que si te usan, te tienen que llenar de nuevo. Tú al lado, con un palillo en la boca. ¿Cómo con un palillo? Sí, porque ya uno bebió, ya uno se picó del pote y lo dejó vacío. Entonces tú estás al lado sentado. Y lo que más se le quilla a la mujer no es que no haya agua, es que arriba tampoco hay hielo. Y ella sabe que está caliente la del botellón y ella quiere beber y no va a poder pelar. Pero ayer pasó lo de Luis, pero inverso. ¿Cómo así? El microondas de casa directo. ¿Cómo directo? O sea, ya no coge tiempo. Tú lo pones y él va calentando como los televisores de tubo. O sea, lo conecta. Lo conecta y lo desconecta. Ese es el power del microondas. Así del horno de casa. Como ya yo lo conozco, tú tienes con antelación un 15 minutos y tú metes algo. Ajá. Y después tú vas y lo buscas y eso está caliente. La vaina se trema. Yo metí un pollo y cogí para el baño y no duré un minuto en el baño. Cuando yo regresé, el pollo había hecho un testamento ya. Ajá. Rostizado, pero una cosa, como que el microondas dijo, déjame dañarle esta compañía. Déjame rápido para que me dé tiempo. Ni cuando nuevo ese microondas calentaba así. Ese pollo quedó de ella por una querella. Porque es verdad que la vaina de treba. Listo para zafacón. Sí. El polvo se cae de maquillaje. Ajá. Se cae y se degrada. ¿Tú sabes qué es eso? Y entonces ahora, ¿cómo me voy a maquillar? Porque no tengo otro. Sí, sí. Tú te caes hoy que yo tengo esa reunión. Y mira cómo te riegas. Sí, porque no porque lo caes entero. ¿Por qué no te debarate en pedazos? ¿Por qué? Para yo poder usar una esquinita. Sí, ¿sabes? Cuando tú hablas con la electricidad como si fuera tu pareja. A esta hora que tú llegas. Ahora. Sí. Tú llegas a esta hora. Cuando yo te necesitaba, tú no estabas aquí. Y no hay cosa que uno hable más con la luz que cuando tú tienes una batida que ya la va a prender. Que ya le echaste el hielo y la leche. Porque todo se da. Le cantas la de Buki. Y ahora te vas. Si tú le echas la leche, no importa. Porque el hielo no cuesta nada. Pero ya tú le vaciaste la leche. Y el hielo. Azúcar, hielo. Y está. Y cuando tú la juegas, se va. Tú miras para. Tú miras para los breakers. Y tú dices. Tú das para los volver ahora. Ahora que tú ves como tú me tienes, tú das para no volver. Señores, y no vuelve. Una y pico de la madrugada, tú cansado, vienes soñado, vienes de Santiago. No, vas para Santiago, vas para cualquier Memorias. Región del país. Y tú llegas a ese peaje, mi hermano, y cuando tú llegas al peaje de madrugada, y saca esa mano, pa, y se te caen las monedas. Y no hay más. Porque yo lo ando con menudo. Y lo chulo, que lo condene y llama la moneda. Sí. Porque ella no se queda ahí. Por aquí, por aquí. Venga, por aquí. Corre por aquí, corre por aquí. Le habla como el simio. Por aquí. Hay una pieza debajo del carro que las llama. Y las pega como imán. Todos los empleados del peaje juntos no encuentran la moneda. No.
con la cámara de seguridad. Llaman al presidente, él manda un decreto y la moneda no aparece. No, no. Exijo que amanezca esa moneda. No aparece por ni padre. Tampoco se te cae. Y dice, pero tengo 2,000 pesos aquí. No, no hay sí, pero la muchacha que la, está automatizada, la muchacha no está ahí. Si Dios porque él, se da el palé. Todos los carriles tú vas para el Cibao. Tú, son 6 carriles que te tocan. No hay nadie y tú coges cualquiera. Adivina dónde se pegan todos los vehículos detrás. Exactamente. A ti que se te cayó la moneda. Sí. Tú a veces te molestas con ellos. Mira, sí. ¿Por qué viene detrás de mí? Pero a veces uno le habla a la distancia, ¿eh? ¿Cómo así? Porque uno va en el carro, ¿verdad? Y una gente te va pitando la bocina, tocando la bocina. La persona no te oye y tú le dices, bueno, pásame por arriba. Sí. Bríncame. ¿Por qué no me brinca? Vuélame. Telepatía. Helicopterízate. La persona no está ahí y te está oyendo. Y tú le hablas a la distancia. Y le preguntas, ¿qué? ¿Está apurado? Sí, está apurado. Y le hablas a una... Mínimo la calle de él. Sí. Le hablas a una persona que está a 120 kilómetros de distancia, pero que tú vas para allá. Y espera lo que te espera. Ahí deja que yo llegue. Ahí ya tú vas a decir, a veces te FaceTime ahora. Tu rumbo al Cibao. Ay, te toca en vibola. Ay, y hoy. Vamos al público para que nos hable de las cosas que te hacen. No. Situaciones que te hacen hablarle a las cosas. Yeah. Situaciones 8. Que te hacen hablarle a las cosas. 809-472-4494. Si estás lejos, al 1-888-308-2711. Y desde el interior sin cargos, al 1-809-244-94. Mañanero, buenos días, como debe ser. También, a las cosas que más tú le hablas es al tanque de la gasolina. No, tú lo ves que él va para abajo y te queda una distancia lejos y por ahí no hay, ¿tú sabes? No hay bomba de gasolina. A veces tan fuerte que del objeto tú pasas entonces a hablar contigo mismo. Sí. Yo debería matarme. Que ya tú estás alto de hablar con el objeto. Para tú mismo responderte. A veces tú le hablas a un órgano de tu cuerpo. ¿Cómo hace? ¿Qué tú le dices? Manolo. Mira, abrazo. Tú me has fallado. El páncreas, o sea, el páncreas. ¿Qué nosotros hablamos? ¿Cómo tú me haces esto y hoy? Y como tú eres la casa. Hoy. Porque hoy, eso es lo que me precisamente quilla. Hoy. Hoy que te necesitamos. Tanto que jodes en la casa, mira. Tú sabes, Manolo, no que en el nada, caso... Ahí está tú. Que en el caso de la mujer es al revés, que no quiere. Ajá. No, que hoy tú llegas. Para que sepa, sí. La comiste. Sí, sí, sí. Yo con cita para esta noche. O sea, y hoy, porque esta no es tu fecha. Sí. Exactamente. Uno con su, y tú con tu viaje para la playa al mar. Esta no es tu fecha, gracias. Parece que me escuchaste que le di el sí. Como hoy le dije que sí. ¿Te aparece? Y Mañanero, buenos días. Buen día. Buen día. Cuando te dan un cheque, que en el banco te lo devuelven, uno se pone a hablar con el cheque. ¿Pero cómo? Y le hace así. Un viernes a las 4:30 de la tarde. Wow. ¿Tú hablas? También tú sabes con quién tú hablas. A veces tú hablas con una afeitadora. Que cuando tú estás más apurado, ¡can! Sí, se le va la cabeza y dice, ¡oh! Tú sabías que a esta hora... El colmado cerrado. Está cerrado. Y tú con la mitad de la cara. Y yo tengo media me lo va a llevar, pero la otra va a la minorita. Tú sabes ese detalle, ¿no? Mañanero, buenos días. Buen día, Mañanero. Buen día. Buen día. A veces tú me tienes 95 que te vas abajo, pero tú dices, bueno, con esta gasolina yo llego. Esta me da también. Ah, sí. 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 A veces tú le hablas a Dios. Tú levantas los brazos y dices, oh padre. Ateo, le habla a Dios. Oh padre, usted vio. Yo lo hice todo para merecerlo. Pero ¿por qué no lo tengo? Más cuando le dan eso acceso a un compañero de trabajo. Que ya tú habías ido a 2 misas consecutivas. Es balde que yo vengo a misa. Sí, porque uno va a misa según lo que uno quiere. Porque hay gente que le paga a Dios adelante. Sí. No, pero que Dios no hizo ese acuerdo con él. Él solo me le pagaba a misa. Como Teresita. Pero es que tú y yo no llegamos a un acuerdo. Tú solo te hiciste el acuerdo. Teresita, que hizo una promesa con la Virgen de la Alta Gracia. Ajá. Tenía cita en el consulado miércoles y ella dijo el lunes, Virgen de la Alta Gracia, como promesa a esta cita, voy a ir el martes a verte a Higüey
voy el miércoles a la cita y el jueves repito y te llevo dos melones. Y así lo hizo. Fue el martes ahí, güey. El miércoles al consulado la partieron. Y saliendo del consulado dijo, el diablo va a ir para tu casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Nagüero, mañanero! ¿A qué iba ahí? ¿Tú sabes que yo cuando estaba jovencito, yo era un chaval, ¿no? Cuando yo era un chaval y estaba en la escuela, yo... Mi papá era devoto de San Pedro, ¿no? Del santo. Sí. San Pedro. Entonces yo veía que él para cualquier cosa le prendía un velón a San Pedro y le pedía cosas. Y déjame pedirle que me ayude en la escuela. Y entonces yo le oraba a San Pedro para que me los exámenes, después que yo hacía el examen, yo pasaba de curso. Sí. Que se diera el milagro después. Exacto. Se cambiara la respuesta. Después, y un día yo pensé, déjame ver, ¿y si yo no estudio y le pido a San Pedro? ¿Para ver? Él me pasará. Patantear. Medio no estudié. Pan, le pedí a San Pedro y me partí. Ah, no, pues soy yo. Si claro. Yo no estudio. Entonces, una vez estudié y le pedí a San Pedro y pasé. Y dije, somos los dos, no es tú solo. Es feature que funciona. Sí, los créditos. O sea, yo tengo que estudiar para tú ayudarme. Mañanero, buen día. Buen día, mañanero. Dele. Oye, cuando tú vas al supermercado y la cajera pasa la tarjeta muy rápido, y entonces no pasa la tarjeta, entonces ella vocea, ¡eso no tiene fondo! ¡Qué linda! Ay, ay. Ella nunca lo dice bajito. ¿Por qué? De lejos tú le elogias a ella. Qué lindo. Wow. Mira cómo ella lo tú dice. Te la comiste. O sea, tú le das la espalda y ya te señala a usted. Entiende que eso está bien. Sí. Ey, también tú le hablas a la cartera tuya. Tú la abres. Tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que usted quiera, dama, usted se lo merece. Pa, ¿cuánto es tanto? Ey, yo lo pago, no se preocupe. Tú abres esa cartera y dices. Habían 500. Te daba Lucía. ¿Dónde tú metiste el dinero? Y tú la volteas por todo y dices, oh Dios. Los 500. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te va a poner en esa hora. Tú cuelas dos tarjetas de los bomberos que no te sirven para nada. Que no le sirve ni a los bomberos. Mira, tú sabes que en mi casa por poco mi papá me rompe un pie. Perdón, estamos hablando de las situaciones que te hacen hablarle a las cosas. Mi mamá parece que le encontró algo a mi papá. Y yo también tuve un día malo en la escuela con un examen. Y allá había un cuadro de San Francisco de Asís. Y yo me fui a jincar para orar. Y desde que puse los dos pies, mi papá me empujó y me dijo: quítate, que estoy ocupado. Parece que mi papá estaba más apurado que yo. Johnny Ventura una vez le habló a una maraca. ¿Cómo así? Y parece que la maraca, según me contaron, la maraca. Como que no le contestó bien. Johnny Ventura mordió la maraca y la rompió. Tú estás rabia. Sí, porque el Combo Show parece que le daba cierta carpeta. Sí. Que dice fulano que esto se va a romper. A veces yo quisiera. Y él cogió su maraca sin echarle sal ni nada. Al gusto se comió su maraca. Mañanero, buenos días. Mañanero, buenos días. Buen día. Yo le hablaba tres cosas. Dele. Yo tengo una amistad ya profunda con los bushing de mi carro y con una goma que se me picha cada rato. Yeah, okay, pero... De hecho, yo cogí para Jarabacoa y llevaba una conversación entretenida con los bushing. También cuando discuto y se me olvidan argumentos, que me pasa siempre, a veces en el espejo, en la mañana, cuando me acuerdo, me imagino que estoy hablando con esa persona y lo digo. Okay. Y cuando te a Dios, a veces yo le he dicho, concha, le dio, óyeme, por Dios, por favor, ay, ok. Mañanero, buenos días. Concha le dio por situaciones Dios. Situaciones que te hacen hablarle a las cosas. Mañanero, buenos días. Mira, el que no hable porque no quiere, porque el teléfono está bueno. Gracias a Dios. Resolvieron ya. Hay una ahí, su mañanero. Cotorra. Mañanero, buen día. Buen día, Manolo. Buen día. Manolo, yo soy amigo de LeBron James. Ajá. Ah, sí. Oh, en la final, yo un día que le digo lo que hace. ¿Tú, Luis? Sí, tú le dices. Sí, al televisor. ¿Y sí, por qué se la pasas a ese? Ay, es verdad, también sí. Uno le habla a los juegos. En vez de tirarla tú. En vez de tirarla tú, la pasaste, ¿verdad? Bárbaro. ¿Y en qué que tú estás, bárbaro? Tú no ten esto, bárbaro. No, y después quiere que te renueven el contrato, barbarazo. Y gente que. Criminal en tu casa. Y gente que hace amenaza.
que son irrealizables. ¿Cómo? Él viendo el juego de la NBA o un partido de Grandes Ligas, último out, pan, una bola en la palla de la carta de traje. Y dice, la carta de traje. Ahora te preocupes, que yo te veo por la calle, mi amor. Tú el, no lo vas el juego a ver, en Nueva York y tu divisa tienes. Al teléfono, Manolo, se le habla. Ajá. Al, sí. Al teléfono así, apagado. Uh-huh. Y no va a entrar la llamada. Porque tú no suenas. No vas a sonar este. Pero y a lo, veces. Y lo pone, lo suelta. A veces tú lo elogias el teléfono. Sí. Te llega ahí un depósito y tú lo besas. Ay, sí, sí, pero eres tan bueno. Al correo, no al correo. Contrario le pasa. Dice, eres bueno conmigo. Contrario le pasa a la señora que grabó el mensaje que dice, no tiene crédito suficiente. A esa sí le han echado maldición. Ah, no tengo. Dime, dime. Mira que a veces se hace una conversación doble al mismo tiempo. ¿Cómo? La esposa habla contigo y tú hablas con Dios. Uh-huh. Al mismo tiempo. Uh-huh. Tú estás de espalda a ella. Uh-huh. Y ella con esa maraca prendía en speaker. Tirilá, 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 tirilá. Y tú le dices, tengo que levantarme a las 5. No importa, a mí no me... que aquí no se duerma. Se me importa que no se duerma. Que a ti te dan un gérito. Me importa, prefiero morirme. ¿Por qué me voy a callar? Y tú miras para arriba y dices, Dios, tú estás viendo, ¿verdad? Lo que hay. Tú ves, sí. Tú ves esto, ¿verdad? Sí. Mañanero, buen día. Yo vi, mañanero, buen día. Buen día, mañanero. Adelante. Oye, cuando tienes la entrevista que te metes para el baño, después que estás enjabonado, viene el agua y se va. Sí. Habla la ducha. Ey, a veces tú le hablas un roto de un pantalón. Contra, a un roto contrale. De un pantalón. Tú haces así, te miras y dices, en ay. El carro, en el carro. Buen día que tú eliges. ¡Ay! Hoy te rompiste, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Sí, porque es que él elige el sitio. Sí. Porque Bárbaro, rómpete en el ruedo. Sí. No. Él se rompe a donde él se la luce. Ni un bretelle. Porque él quiere coger view. Voy con una cita. Y hoy te la luce. Sabiendo que tú eres el único de salir que tengo, porque tú y sabes la camisa va por dentro. Tú sabes que el humilde de dinero le asigna funciones a la ropa. Sí. Si dice, este es el pantalón de salir. Claro. Tú eres el del pésame. Sí. Este hay una camisa que entrevista y velorio. Sino que utilizamos. La ropa de uno tiene asignadas sus funciones. El término ropa de vestir. Porque hay una que panda en cuero. De qué es. Y de los domingos para los niños. Sí. Yo tengo una camisa que es de moda. Es de moda. No puede repetir sectores. Sí. Y porque aquí tiene que ser nuevo. Bueno, yo tengo chaqueta de Premier. Chaqueta de Premier. Esta chaqueta para la Premier. La mala otra. Ahí es cruel, pero lo voy a hacer. Sí. No voy a emitir los nombres, evidentemente. Yo lo digo. Pero una camisa que se compró porque había un familiar muy enfermo que se esperaba que ya que pasara mejor vida. Pero la camisa. La camisa ha caminado, ha enterrado como sí, siete gente. Sí. Y para el que se la compró, todavía sigue sí, por ahí. Cada vez que esa persona la encuentra en el closet, dice: No. Sí. A la camisa. Tú sabes que hay gente que dura 10 años descubriéndose una media rota. ¿Cómo así? Y dice: Oh. Está medio tan rota. No, pero es un charlatán, porque él sabe que está rota. No. Adelante la gente. Que 10 está... años. Oh, no, pero esta media está rota. Pero él tiene 10 años descubriéndose ese roto. Y diez para él siempre como nuevo. Y 10 años diciendo, pona. Pona, déjame ponérmela, porque total. Mañanero, buenos días. Buen día, mañanero. Buen hola. Día. Cuando tu mamá te manda 15 veces un mandado. Uh-huh. Y se te para en la puerta de tu habitación ya a las 16. Te dice, y es que tú no lo vas a hacer. Uh-huh. Tú dices, y una vez piensas, ¿qué es lo que yo estoy pagando? Mira, ahora que habla de mandado. A veces tú le hablas al puño tuyo que tiene un dinero tú ahí. Tú dices, yo espero que me den. ¿Tú crees que me alcanza? Ay, yo. ¿Por qué no me alcanza? Ay, señor. Nada pone ay, más a uno a rezar. Ustedes porque no saben lo que es el pobre, señores. Ni ustedes tú. Ustedes no saben. Ni tú. ¿Quién, mira, ¿quién es que no sabe? No existe cosa que ponga a uno más a rezar que cuando tú estabas viendo los muñequitos. Tu mamá te mandaba al colmado. Sí. Cuatro cosas. Tú ibas corriendo y nos quedaban comerciales. Y cuando tú le entregabas, decía, se me olvidó la mantequilla. Ay, 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 ay.
Siempre te escuchaba de lo que decía. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Sí. Porque regularmente la mamá te preguntaba, precisamente por lo que se te olvidó. Sí. Yo espero que no se te haya olvidado la mantequilla. ¿La qué? ¿La qué? ¿Qué dijo mantequilla? Y te sobran los cuartos, tienes los 5 pesos ahí. Y dice, yo sabía que me estaba faltando. Sabes. Hey, la gente le habla a las uñas. A sus uñas y dice, bueno, ya tú estás de trabajarte. Ya hay que llevarte. De la yo mujer. Voy por donde hay gente. Y tú no estás. Tú no estás. Pues yo no me voy a pasar la entrevista entera contigo, con la mano para abajo. Contigo guardada. Tengo que agarrar el micrófono con esa mano. Sí, sí. Y a veces. Y tengo que hacer menciones. Sí. Y la mencioné agarrando el producto así, mostrándolo. Mayanero, últimas llamadas para que nos hablen de las situaciones que nos hacen hablarle a las cosas. Hello, buenos días. Buenos días, caballero, adelante. Primero felicitarle a Manolo y a los muchachos por su programa. Gracias. Yo tengo 3, Manolo. Dale. Guapo, tú eres degenerado. La primera es... Las mujeres, cuando el gas se le está yendo. Ay, Dios, ¿le rezamos? ¿Qué le dicen a la estufa? Hoy. ¿Te ibas a ir ahora? Sí. Pero te vas a ir. Ahora te vas. De camino. Sí. La otra es, Manolo. Ajá. Viendo el juego de pelota. Ese era porque no le tiraste. Sí. En el mismo medio. ¿Cuál quería? Sí, es verdad, es verdad. Del tercero. Del tercero, del. Cuando tú vienes con la compra, que la funda se te abre al frente del carro, aquí. ¡Es verdad! Y mira, Manolo. ¡Oh, señora funda! El destino, tú llevas 8 fundas sí. Y hay una llena de late guandula. Sí. Esa no se abre. No. La del arroz. La del huevo. La del huevo. Arroz y huevo. Porque a veces tú metes la compra en el carro y se te olvida que pusiste la compra en el asiento de atrás. ¿Verdad? Sí. Y le... Ah, mira, fulano, una bola. ¿Cuántos son ustedes? Son 3. Ok, se monta uno adelante y 2 atrás. Porque tú te acuerdas cuando tú dices atrás de los huevos. Y 2 se sienta atrás. Había uno... Y suena. Ahí era que se veía. Porque no se siente en los víveres. Se sienta en los huevos. Mayanero, buenos días. Buenos días, Mayanero, Lina, Cuero, ¿qué es lo que es? Dale, dele. Tú sabes que yo el otro día duré como 3 horas hablándole a un nublado que había el otro día. ¿Un nublado? ¿Qué tú le dijiste al nublado? Oye, ¿qué pasó, Nagüero? Yo tengo una sola camisa decente. Uh-huh. Entonces yo tenía que ir a una entrevista de trabajo a las 1 de la tarde. Uh-huh. La luz llegó a las 10. Okay. Yo lavo mi camisa. Cuando la atiendo, que miro para arriba, tremendo nublado. Sí, ay, sí, sí. Yo nada más le dije... Dame 1 hora de sol, nada más que no lo hagas. Chanceame ahí. Ay, tú sabes que uno pasa trabajo también en la adolescencia. Ajá. ¿Por qué? A mí me invitaron para una actividad. De esas actividades que tú sueñas con ir, pero que es una vez en la vida. Fue un hijo de un rico. Me invitó para una boda. Yo dije, este es el palo. Oh. Yo le dije, yo lo que no tengo es pantalón de tela. Yo tengo, pero tú tienes algo negro. Sí, yo tengo un jean negro. Cuando voy, ¿dónde estaba el jean? ¿Dónde? En el hamper abajo. Uh-huh. De la última ropa sucia de abajo. Sí. Suerte que había luz. Uh-huh. Lo metí a la lavadora. Cuando lo saqué, le dije a la plancha, plancha, somos tú y yo contra este jean. Sí. Cada vez que yo le ponía ese... yo no logré secar, pero eso sí. Que la gente me decía, mira, tú te estás quemando. Jean a la plancha. A veces tú le hablas al humo. ¿Cómo el humo? ¿Cómo un humo que está saliendo de tu carro y dice, no, pero eso no es aquí. ¿Qué tú buscas ahí? ¿Pero qué pasa? Pero me la vas a hacer y ese humo para arriba. Y dice, no, pero yo le digo, ¿de dónde es que tú estás saliendo? Y aumentando del motor. Y tú estás saliendo. Y es de mi carro que tú estás saliendo. Eso tú no lo puedes ignorar, ¿no? Y tú llorando casi. Manolo, tú sabes que tú le hablas al que no sé por qué tú discutes con ella. Hay una señorita trancada en la aplicación Waze. Dígase el GPS, que ella te va indicando y te va hablando para dónde tú tienes que ir. ¿Por qué el dominicano tiende a pedirle a Waze que te lleve a un sitio y a discutir y a decirle que no, por ahí yo no me voy a ir? Tú eres loco. Sí. Tú eres loco. La 27 tiene que estar ahora mismo. ¡A esta hora! Ella devuélvase. Y ella retorne. Mira, tú que no me voy a devolver, que no. Y no hay cosa que se extreme más que cuando tú eres nuevo y vas para un programa de televisión con la ropa.
¿Qué? Por lo regular, el nuevo talento nunca llega tarde a una invitación de televisión. No, no. Porque ya tú una hora antes tu talento y tú estás... Tú te has dado todo. El doble de Tito Swim vino temprano. Fatal, vino anoche. Es fatal. Eso es inversamente proporcional a la fama. Siempre ha sido así. Tú estás preparado una hora antes y tú has dado 25 mil vueltas frente al espejo con tu camisa. Estoy viendo, estoy chévere. Hasta marinero tú haces. Tú sabes que uno hace marinero como medida preventiva. Para ver si la ropa está vieja. Fra, 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 tres marineros. Sí, estás ready. Tú llegas en un taxi al canal. Y llegando al canal que tú te jalas la camisa, se te van dos motores. Dos motores. Que no hay motor. Que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo yo resuelvo esto? Porque no uno, no dos motores. No hay forma. A veces tú le hablas a la ropa interior que tú la truqueaste porque el elástico se rompió. Sí. Pero no te da tiempo a cambiártelo y tú te la amarras bien. El nudito. Y tú estás en una reunión y tú sientes que eso va bajando. Y tú dices, wow. No, yo no lo puedo creer. No, al revés. Y ese pantaloncillo bajando. Y tú dices, wow, no, yo no lo puedo creer. Esa sensación. Dices, tú quieres agarrarlo con la entrepierna. Con el pensamiento tú quieres agarrarlo. Ay, Dios mío, va para abajo, va para abajo. No, no, no me hagas eso. Ahora no, ahora no. Las mujeres con las media panty. Ustedes saben que si se le hizo un solo aloncito, un solo hoyito, por ahí se va la media. Sí. Ella empieza a caminar. Ella es colectiva. No, y empieza a caminar en la dirección donde se abrió. Y tú empiezas, cuando tú sientes el primer alón de esa media, que tú sabes que va, tú empiezas a decirle, pero no, espérate, 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 déjame llegar. Hoy. No, no sé. No hay forma, no hay forma. Porque ahí es que la ropa se trema. Mañanero, buen día. Buen día, mañanero. Hola. Buen día. Gracias, Luini, por dejarme aquí esperando. Muy bien. Dale. Manolo, a propósito de objetos que tú le hablas, en estos días duramos un mes sin teléfono. Uh-huh. Usted nada más decía en la cabina, este teléfono del diablo no va a comprar. Te lo juro. Seguimos con el mañanero.